Como cada 28 de diciembre, miles de ciudadanos celebran el famoso Día de los Santos Inocentes, un episodio bíblico que recuerda la matanza de los niños de Belén por el nacimiento del niño Jesús. Sin embargo, en esta fecha la tradición también es realizar bromas a familiares o amigos, como referencia a los niños asesinados y a quienes lograron burlar la muerte. Por esta razón se recomienda no prestar dinero y mucho menos pertenencias durante este día. Para los católicos, el Día de los Inocentes no representa una fecha de burlas o bromas, sino un momento especial para recordar un pasaje bíblico. En un sondeo realizado por MVM Televisión, los entrevistados reprobaron el actuar de quienes se dedican a estafar a sus propios familiares o amigos durante este día de reflexión. Mencionaron que es importante conocer el contexto real del Día de los Santos Inocentes. Pues lamentablemente yo no, casi no lo acostumbro. Lo que me vivo agradecido por ver esta festividad es incorrecto. Porque hay unos que en verdad lo tomen en serio y agarran a sus amigos, a la persona en serio, pues, y eso no es correcto, pues para mí eso no es correcto. Quitarles dinero, quitarles el celular, pedirle algo y luego no lo pagan. Para mí eso no es correcto. No, pero es serio eso, no es de broma, no. Es, hay que tomarlo en serio porque son personas que se murieron niños, pues, ¿no? Porque aquí la vida no se puede estar de burla, pues, de seriedad, pues, ¿no? Y lo más importante es tener seriedad la gente, porque así se toma en serio, o sea, de respeto, pues, ¿no? Porque si vamos de pura broma todos, pues nada, le va a quedar a uno, ¿no? Usted sabe lo que dice, ¿no? ¿No es correcto para usted que se realicen bromas durante este...? No es correcto. Pues fíjese que yo como ciudadano el Día de los Inocentes lo percibo de una forma... Ahora sí que cambiaron la tradición, ¿no? Porque en aquel entonces, cuando en los tiempos de Jesús, cuando nació Jesús, mandaron el rey que era, ya no me acuerdo cómo se llama, mandó a matar a todos los primogénitos de la... Y eso no era una broma. Y ahorita lo toman como broma. Eso que... Pero en aquel entonces, ahora sí que no fue broma, pues fue algo real que pasó. Yo digo que de las bromas están mal, porque hay que ser más consciente de lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque es una... acción de nuestra parte que se refleja en la comunidad, más que nada, y las bromas, pues sí, son algunas muy pesadas. En la cultura popular existen incluso muchas frases para consolar la tradición jocosa del 28 de diciembre, como inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día de nadie te puedes confiar, que la inocencia te valga. Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente, el que presta este día pasará por inocente, estas entre otras muchas. Así que si usted escucha esta frase tradicional, podrá estar perdiendo parte de sus pertenencias. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.